Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Censura Televisión. Muchísimas gracias también por todos sus comentarios y por todas sus pues señalamientos, por todas sus aportaciones, por todo lo que usted hace con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos ya en la recta final del programa y esta semana, quizá uno de los temas más controversiales, uno de los temas más polémicos y que ha desatado una verdadera crisis en términos institucionales entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial en México, sea la discusión que se ha tenido a lo largo de esta semana en general con la discusión del presupuesto 2024, el presupuesto de egresos y también el presupuesto, la ley de ingresos del próximo año. Y en particular, dentro de este universo de presupuestal, el asunto que toda la semana nos ha ocupado, pues ha sido la decisión de la Cámara de Diputados de eliminar 13 de los 14 fideicomisos con los que contaba pues vamos a decirlo con claridad, la élite del Poder Judicial. Y esta determinación, pues no surge espontáneamente y por supuesto está completamente bien documentada. Y una de las figuras, uno de los legisladores que más cerca ha estado del tema y que mejor conoce de este dispendio, es el diputado Hamlet Almaguer, a quien le doy la bienvenida esta noche para platicar con la audiencia de Sin Censura. Diputado, muy buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Un saludo desde San Lázaro a toda la audiencia de Sin Censura. Y es un gusto, como siempre, estar con ustedes. A tus órdenes. Tremendo jaleo que se ha desatado esta semana, diputado, por el asunto de los fideicomisos de la Corte, en particular la decisión de eliminar 13 de ellos, que pues en realidad, a contracorriente de lo que digan los ministros, de lo que digan los magistrados y de lo que digan pues sus equipos en las calles, en estas protestas sin pueblo, pues sea que efectivamente se trataba de fideicomisos, pues producto de dispendios. Sí, Guillermo. Bueno, no conozco un caso en la historia de la humanidad en que una élite haya renunciado a sus privilegios sin luchar por ellos, por mantenerlos. Y esto, digo, tiene milenios y siglos en todas las civilizaciones y culturas. La clase dominante, la clase gobernante, siempre ha buscado mantener estos lujos, privilegios y excesos. Lo han hecho los gremios, lo han hecho los ejércitos, por supuesto también lo hacen en este caso las y los jueces, magistrados y ministros que integran a la cúpula del Poder Judicial Federal. ¿Cómo se integra esta cúpula? Se lo pregunté a la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Visitó la Cámara hace un par de días, el mismo día en que votamos la eliminación de los fideicomisos, y estuvo con nosotros en la Comisión de Justicia. Y ahí le pregunté quiénes son los mandos superiores del Poder Judicial Federal, porque existe una partida por 400 millones de pesos para alimentación de mandos superiores en la solicitud de presupuesto para el 2024. Está el video en mis redes sociales, en Twitter. Pretendió dejar de contestar, alegando que se le había terminado el tiempo. El presidente de la comisión le dice, no, conteste. Y entonces declara lo que ya todos sabíamos, que hay una cúpula en el Poder Judicial que se compone, en este caso, por 1.767 mandos superiores. Puede que suenen muchos, pero el Poder Judicial Federal tiene, según los números oficiales, las redes sociales oficiales de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, 50.000 integrantes. Según algunas organizaciones de juzgadoras, tiene 49.117. Y según la oposición, tiene, y el sindicato tiene 55.800. Pero tomemos el número de los 50.000. Estos 1.767 mandos superiores, la cúpula del Poder Judicial, representa el 3% de todos los trabajadores del Poder Judicial Federal. Es la élite dentro de la Judicatura Federal. Son, por supuesto, los jueces, los magistrados, consejeros, ministros, directores generales, coordinadores de ponencia, los que están hasta arriba en esta estructura
piramidal. El promedio entonces para alimentación de estos 1.767 integrantes de la cúpula es de cerca de 240 mil pesos al año, 20 mil pesos al mes, solo para alimentos. Y esa es una de las partidas que vamos a revisar en el presupuesto de egresos de la Federación, que es una discusión que vamos a dar en noviembre. ¿Por qué meto el tema del presupuesto? Porque con motivo de esa visita pudimos saber a qué se refieren los mandos superiores y porque en la lista de fideicomisos que votamos para extinguir está uno muy claro de pensiones complementarias para mandos superiores. Está otro sobre pensiones complementarias para magistrados y jueces. Está otro para mantenimiento de casa, habitación de magistrados y jueces. Este último tiene más de 76 millones. El de las pensiones para jueces y magistrados tiene más de 4 mil millones de pesos. Y el de mandos superiores tiene casi 1,000 millones de pesos. Hay otros para prestaciones médicas extraordinarias. Y el que mantuvimos es el que sí requiere el Poder Judicial, es el que sí está previsto en ley, que es el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, que tiene una cantidad nada despreciable de 6.103 millones de pesos y que pueden utilizar para construir infraestructura, para contratar personal, para implementar tecnología, para impartir justicia. Los otros 13 fideicomisos no tienen un sustento que permita mantener su existencia. Por esa razón votamos por la extinción, conscientes, comprometidos, aferrados a que no exista gobierno rico con pueblo pobre, a que no existan poderes ricos con pueblo pobre, a que no exista dispendio, despilfarro, lujos, privilegios, excesos. Esa es la línea ideológica de Morena y es lo que estamos siguiendo en este caso, Guillermo, la aplicación del principio de austeridad en todos los poderes, en todas las instituciones, en todos los órdenes.